红灯停，绿灯行，黄灯要小心。但是这支红绿灯同时亮起红黄绿三种灯号，不少人一开始都看不懂，现在是该走该停还是该转弯？ No lo entiendo todavía, o sea, lo tendré que usar más veces para saber si me es útil, la verdad, no lo sé, eso es lo que me parece.西班牙巴塞隆纳的一个路口最近换装了新的单车专用红绿灯，造型特殊，由一格格方块组成，被戏称为俄罗斯方块。至于红黄绿灯号齐闪要怎么看，其实就和一般红绿灯一样，直行方向闪红灯绿灯，左转右转多半闪黄灯，用意是要提醒单车骑士转弯要小心，不能转弯的地方则闪红灯。Y sabes la dirección en la que vas, te fijas en la flecha y a seguir las indicaciones. O sea, no hay problema. La verdad que no entiendo cuál es el problema porque las indicaciones están bien hechas, ¿no? Hay tres señales, una de izquierda, una derecha y una recto, y un semáforo para cada señal. 新的红绿灯是清楚易懂还是资讯过多，民众见仁见智。不过可以确定的是，巴塞隆纳是个友善单车的城市，除了设立单车专用红绿灯，未来也计划增加自行车道的数量，加强道路标记和相关法规，来提高单车骑士的安全。中央社综合报道。